En la noticia de hoy, podemos ver que, sin embargo, la carrera por el Senado de Arizona ya ha comenzado a agitarse, ya que el candidato republicano se prepara para ingresar a la refriega. A medida que se acerca la fecha límite para presentar la candidatura, el Partido Republicano ha estado trabajando para encontrar al candidato adecuado para enfrentarse a Sinema y a cualquier otro candidato que pueda unirse a la carrera. Pero la campaña de Sinema no estará exenta de controversias. Desde que fue elegida en 2018, ha sido criticada por su postura en temas clave, incluyendo su voto en contra de la propuesta de ley de reforma migratoria del senador demócrata Bernie Sanders. Además, su abstención en la votación para confirmar a la actual secretaria del Interior, Deb Haaland, ha sido objeto de críticas por parte de activistas progresistas. Algunas de las notas desglosan la línea de tiempo que se extiende hasta fines de 2023, y su equipo planea completar las encuestas y la investigación de la oposición para octubre y finalizar un personal de campaña para el 31 de diciembre, según el medio. Gran parte de los mensajes de su campaña se centrarán en la reputación de Sinema como centrista y su bipartidismo, incluidos los esfuerzos para unir a los dos partidos cuando aún era demócrata en el último congreso. Kirsten es una voz independiente para Arizona, dice una diapositiva de PowerPoint, según el medio. Como senadora senior de Arizona, está comprometida a ignorar la política partidista, silenciar el ruido y brindar resultados reales que ayuden a los arizonenses todos los días a construir una vida mejor para ellos y sus familias. Con aguas tan turbias, no será fácil para Sinema mantener su puesto en el Senado de Arizona, pero su trayectoria política la ha llevado a enfrentar obstáculos antes, y no hay duda de que ella y su equipo están listos para la pelea. Mientras tanto, los votantes en Arizona esperan con impaciencia para ver cómo se desarrollará la carrera por el Senado en el estado. Con un alto alcance y una amplia audiencia, este video de noticias en YouTube puede ayudar a informar a los votantes sobre lo que está en juego en esta contienda política crucial. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.